pero luego jale. Ando detallando el Mamaflex. Ya le chequé los niveles del motor, las abrazaderas de las mangueras de la admisión, del turbo, del agua. Ya chequé arneses, todo se ve bien. La banda no está craqueada ni nada. Nada más el filtro de aire, sí entre los 100.000 kilómetros. A ver qué es el patrón. Si así le damos o le falta poquita calibración a ese freno a motor. Ahorita lo estoy emplacando. Ahorita voy a checar el remolque. Ajuste de los frenos, suspensión, tirantes, bolsas. Que ande todo al luces. Que ande todo al 100 para ahorita los gancho. Y ya regreso aquí con el tractor para checar las baterías. Porque dijo el patrón que se andan descargando. Pero yo pienso que es por falta de uso. Ojalá eso sea. Y checar los frenos. Ah, porque este tracto trae todos los ejes trae frenos de disco. Yo no los conocía. Ahorita se los enseño. Pinche madre. Y trae una fuga de aire también. Se baja muy rápido el aire del tracto. Necesito ver también dónde está. Para que quede al puro 100, manda, porque luego. Luego es por batear la carretera. Y pues acá es uno, ¿eh? El filtro del aire. A este le cabe un chingo de tierra, le caben como un tortón de volteos de tierra. Ahí va metido. Y acuérdense lo que les he dicho en otros videos. Checar estas abrazaderas de las mangueras. Niveles, dirección hidráulica, motor. Ahí está el depósito. El agua, pues vaya arriba, el anticongelante. El agua para los limpiaparabrisas. Para poner la placa, tuve que quitar el pinche cofre. Ay, güey. Checar las abrazaderas, las mangueras. La banda, las dos bandas. Que no estén agrietadas. Aquí todo se ve bien, banda. Fíjense lo que les digo. El freno de disco. Este se checa. Se tienta. Que no tenga ceja. Estos cables son los del ABS. Hay veces que hacen falso o se desconectan. Y es donde prende el testigo ahí en el tablero. Vamos a checar el cajón. Las latas están nuevas, prácticamente nuevas. El tambor así se checa, que no tenga ceja o surco o como le quieran llamar. Los rotochamber también están recién instalados. Hay que checar todo eso, banda, porque
Vale madre. Y los detalles. Fíjense. Es como digo al patrón, yo de carrocería no sé mucho. Pero aquí se checa el piso. Que no esté agrietado. Porque se ve una grietita, ahí se agarra. Aquí va la unidad termo, de aquel lado. Aquí va el condensador. Por la manga va el frío. Y pues bueno, anda. Déjenme les sigo antes de que me oscurezca. Ya se le dio mantenimiento a la unidad, cambio de aceite, filtros, las bandas también. Yo nada más estoy lubricando la contrachapa. Estaba aquí la de aquí y la de arriba, esa, para que cierre bien las puertas y no traer ahí los bungees. Y pues así es, onda.